Hola, me llamo Kach Martín, soy jugador de bádminton del Club Susena y llevo 2 años entrenando este deporte. Kach, ¿por qué te decides por el parabádminton? Pues vine aquí al club a preguntar a ver qué tenían para hacer algo de deporte y me dijeron que tenían un equipo de bádminton que estaban ahora compitiendo internacionalmente y después de probarlo vi que me gustaba. Tienes una lesión en un brazo, has tenido que adquirir técnica, adaptarte un poco, pero de aquí a competir internacionalmente. Sí, bueno, yo tuve una lesión, una caída de moto y claro, tuve que aprender otra vez con el brazo izquierdo, yo era diestro, pero bueno, poco a poco se va aprendiendo. No sé, ¿qué destacarías del bádminton? ¿Qué te ofrece? Si ese punto de competitividad, no sé, ¿cómo has ido tú creciendo a través del bádminton? Bueno, pues eso, aparte del estar entretenido todos los días, estar haciendo algún deporte, algo sano, luego eso nos dan la posibilidad de hacer viajes y bueno, eso pues, nos entretenemos mucho ahí. ¿Tienes alguna aspiración? Lo de Tokio está complicado, ¿no? Eso está difícil, sí. Acabo de empezar hace poco, lo he dicho yo un par de años, y hay gente de mucho nivel, claro. Para mí eso queda muy lejos todavía. ¿Por qué países has viajado de Kach? ¿Por dónde has estado? Bueno, aquí en España hemos estado en Mallorca, Almería, y así, Santander, campeonato de España, y luego fuera pues, he estado un par de veces en Turquía. ¿Por qué recomendarías hacer este deporte a quien haya tenido una lesión también, un problema? ¿Qué les dirías? Es un deporte muy entretenido y se hace mucho ejercicio. Bueno.